Hermanos, llegó el jueves santo, un día inolvidable, un día que Jesús lo hizo santo con su acción, con su actividad. Tenemos relación de ello, nos queda relación de ello. Escuchemos. Evangelio según San Juan capítulo 13. Versículos 1 a 15. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando. Ya el diablo había suscitado en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la intención de entregarlo. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y tomando una toalla se la ciñe. Luego echa agua en la jofaina, y se pone a lavarles los pies a los discípulos. Se los secaba con la toalla que se había ceñido. Llegó a Simón Pedro y éste le dice, Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? Jesús le replicó, lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes, lo comprenderás más tarde. Pedro le dice, no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro entonces le dijo, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También ustedes están limpios, aunque no todos, porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo, no todos están limpios. Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo, ¿comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman el maestro y el Señor. Y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, ustedes también lo hagan. Palabra del Señor, gloria a ti. Señor Jesús, gesto bellísimo, el anfitrión, el que está a la mesa, el principal de la mesa, Jesús, termina siendo el esclavo, porque lavar los pies era en aquella época oficio de los esclavos de la casa, que lavaban los pies a los que llegaban, a los que eran huéspedes. Jesús, tú me enseñas para que yo también lave los pies a mis hermanos, para que yo sepa también agacharme y con humildad, saber casi derretirme de amor ante mi hermano, para pedirle perdón por tantas cosas, pero también para decirle, pero tus pies son preciosos, porque han venido hasta aquí y ojalá que sigas en el camino de la vida anunciando el bien. Y Jesús le lava los pies a los discípulos para decirles que deben tener pisadas limpias, que deben tener vida limpia y sobre todo que ellos tienen un maestro humilde y que ellos están llamados a la humildad. Hoy, en la cena del jueves santo, el Señor entonces nos deja aquellas grandes enseñanzas. En la última cena, Jesús instala la Eucaristía. Tomad y comed todo es, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Jesús instaura la continuidad del servicio sacerdotal. Hagan esto en memoria mía. Y Jesús, junto al lavatorio de los pies, pone el sello. Ámense unos a otros. Jueves Santo, día entonces de tres regalos, mesa de la Eucaristía, el sacerdocio y el amor. Eucaristía para fortalecer nuestra debilidad, para acompañar nuestra soledad y como anticipo del cielo, que es el eterno banquete de los que lavado los pies, es decir, limpios, llegamos amándonos a su presencia. El Señor bendiga a todos aquellos que en termales del otoño nos permiten estar acá para con ustedes vivir estos momentos de gracia, estos momentos de inmensa fe. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.